¡Hey! Buenos días, minuteros. ¿Cómo estáis? Hoy es... Pues me parece que es miércoles, ¿no? Miércoles 25. He ido por las tiras del glucómetro. Esta vez me han dado 5. Claro, porque ya me había puesto 3 al mes. Pero como te tienes que medir por la noche también y luego las hipoglucemias, digo, nena, a mí hay pautado así, no me da. Dice, no, claro, es que te puse 3, pero si te pones insulina tienen que ser 5. Digo, ea. Y entonces me han dado hasta el día 14 del mes que viene, no del otro, creo. No sé. Bueno, total, quito la ambulatoria a esto ya que me arreglen la receta, porque con la insulina me pasa lo mismo. Me pautó 6, pero claro, me la he ido subiendo con el tiempo, pero en la receta no está cambiada. Entonces, el otro día cuando fui a comprar la insulina, pues no me salía todavía con la dichosa receta electrónica. Entonces, sí que hubo una niña que me dijo que esto lo hablabas tú con tu enfermera por teléfono y que ella misma daba la orden al médico, pero como ya tenía que ir a por esto, ¿verdad? Pues ya lo he hecho así la próxima vez. Si tengo algún problema, pues ya la llamaré. Bueno, total, que no os lo he dicho, claro, que yo os empiezo a enseñar las cosas. Que he ido por esto y entonces ya me he acercado al Mercadona, ¿verdad? A comprar 4 cosas que me faltan para acabar el mes. Bueno, quizás me he traído 8 en vez de 4, ¿no? Pero que he ido por 4 cosas, pues sabes tú que vas al supermercado, ¿verdad? Y dices, pues está esto, ¿por qué no lo voy a comprar ya? ¿Para qué lo voy a comprar la semana que viene? Pues lo compro ya y ya lo tengo. Y pues me he venido un poquito cargada. Y como el pollo que a mí me gusta es el del Lidl, pues luego me he acercado al Lidl y he comprado 2 chorraditas más. Pero bueno, total, que he ido al Mercadona y me he comprado el pan, que vale 1,10. Y así ya mañana... No, mañana no, mañana es jueves. Hoy es miércoles. Mañana es jueves, no. El viernes subo al pueblo. Pues entonces compraré en la frutería la fruta y alguna cosilla por ahí perdida que vean el día, en el Spar, en el Bonaria, en esos sitios donde yo entro. Pero técnicamente con esto ya, los congelados... Oh, que se me descongelan los congelados. A ver, espérate que meta esto en el bolso para llevármelo para dentro. Y voy a aprovechar para fumarme un cigarrito, ¿verdad? Ya lo sé, es malo, hay que dejar de fumar. A ver si ahora que ya tengo la... Ahora lo que no tengo es fuego. Claro, así. Ya tengo la máquina en la habitación. Entonces, pues ahora ya hago ejercicio, chan, chan, chan. Entonces, quizás me sea más fácil dejar de fumar, ¿verdad? Porque yo donde más fumo es o en la habitación o fuera, ¿vale? Y fuera ahora ya con la temperatura que hace, pues no suelo salir. O sea, no estoy todo el día fuera como antes. Fuera me refiero en el jardín. Entonces estoy más tiempo en la habitación. Y claro, cuando estás haciendo lo que sea, estás fumando. Porque el fumar no te impide hacer otras cosas. Entonces estás fumando. Y no es lo mismo, ¿verdad? Si tú tienes la máquina y cuando te apetezca fumarte un cigarro, dices, espera, te voy a hacer 2 minutos de máquina. A ver si así, ¿verdad? Calmarte la ansiedad. Yo antes me calmaba la ansiedad comiendo, pero como ahora no puedo comer. Pues tienes más ansiedad todavía. He comprado salchichas, que luego he comprado en el Lidl también. En el Lidl están a 1,60 y aquí valen 2 pavos. 2,09. Pero esto para una cena, para un arroz. ¡Ay, mira, Espi! Espi me recomendó esto y me las he comprado. Hamburgues, lo de las verduras no, porque tengo tropecientas mil. Me ha recomendado unos mix de verduras que ya... No sé si vienen hechos, pero que solo tienes que poner en el microondas o saltearlos y tal. Pero tengo verduras, tenemos el... ¿Cómo se llama esto? El brócoli y la coliflor, que la compré congelada. Son 2 verduras que no he probado nunca. Entonces las vamos a probar. Y he comprado guisantes y tal, o sea que verdura tengo. Pero esto sí que me llamó la atención. Son hamburguesas de salmón y merluza, que creo que ya las he comprado alguna vez. No tiene pintita. No tiene mala pinta, ¿verdad? Y pues valen 2 pavos. No es muy cara. Están más baratas que las hamburguesas normales. Ay, me he equivocado de gafas. He cogido estas y con estas no puedo ver de lejos. Pues las hamburguesas normales no hay ninguna allí por menos de 3,50. Y esta vale 2 pavos. Hoy me compré hígado. Ahí pone, en la dieta pone que puedo comer una vez por semana. Pero vamos, yo como 3 o 4. Me encanta el hígado. Pero yo como mucho, no creo que sea malo. Uy, y esta es espinacas. Me he comprado las espinacas en porciones. Porque las naturales cuesta más de conservar. Uy, son las 3, este debe ser mi niño. Pues eso, que las espinacas, las que yo compro aquí en la tienda esta de aquí, pues son naturales, de esas en bolsa. Y se ponen frías enseguida. Vale. Y entonces estas congeladas pues están mejor. Además esta que es picada, ¿vale? Picada, se llama picada. Sí, picada en porciones, viene en unos... Cuando las abra os lo enseño. Vienen como si fueran pastillitas de jabón, así chiquititas, así congeladitas. Tú coges y más o menos de hacerlo una y otra vez, sabes si lo quieres para guarnición, cuántos pegotitos necesitas, en fin. A mí me gustan mucho estas y las del Mercadona salen muy buenas. Hay los Frankfurt normales, que ahí valen 1,38.
croquetas de jamón, que valen 99, creo, y croquetas de pollo. Todo esto empezaremos a hacerlo, pero cosas que de verduras, es decir, los nuggets, que estos valen 2,25, los nuggets de verdura, las croquetas de verdura, los San Jacobos de verdura, todo eso pienso hacer de verdura. Pero pues cuando tenga un poquito de tiempo, que como veis, mira, son las 3 de la tarde, si es que no tengo tiempo para nada. Albóndigas de estas que están muy buenas, el otro día se las hice sin salsa ni nada, solo fritas y están buenísimas, de verdad. He pedido dos porque mi niño me ha dicho que le gustan mucho y que trae que trajera más. Y guisantes, que a veces lo pongo como guarnición en la cena, ¿verdad? Para mi marido y para mí, obviamente, los demás no comen verduras. O bien en el arroz y todo eso. Pero siempre tengo que tener. Es más, que además son baratas. Vale, obviamente aquí pone dos raciones, pero vamos, si tú pones unas patatas fritas y un huevo te da para tres, e incluso si no sois muy comilones te da para cuatro, pero bueno, yo suelo traer dos paquetes para que me cunda para todos. Tiene entre 17 y 19, no creo yo que hayan tantas, y eso que está muy buena, se fríen y ya está, y además son baratas, valen 1,60 creo, o sea, está bien de precio. Obvious, ok. Hay la lasaña que hay en el... En el Mercadona es el único sitio donde la tienen a la boloñesa. Y también la tienen barbacoa y también la tienen de verduritas. Voy a meter todo esto en el congelador. Ayer comí yo pasta. ¿Os acordáis que compré unas latas de raviolis en el Carrefour? Que es pasta. Y yo, pues son hidratos de carbono. Y ya no voy a tomar más procesados. Ahora os hablaré de eso. Pero me comí... Lo he dividido en cuatro, la lata. La he dividido en cuatro. Y entonces tengo tres más que me sobran. A los enchiles. Entonces me como una ración cada día y entonces pues no me subió tanto, no me comí un plato de raviolis, pero tampoco fueron cero carbohidratos. Esto tiene bastante carbohidrato, así que chachi, no como la cantidad de hidratos de carbono que puede comer una persona normal, vale, pero por lo menos tampoco estoy a cero. Pero vaya, que lo voy a dejar porque ahora voy a hacer la dieta paleo. Oh, tengo todo el congelador, ya no me cabe nada. Madre mía. Es que al comprar las espinacas, los guisantes, la coliflor, el brócoli, todo eso congelado, ¿verdad? Pues te ocupa un espacio. Pues que ahora voy a hacer la dieta paleo. La dieta cetogénica no es apropiada para mí. Sí que es baja. Tengo que dejar el tabaco. Sí que es baja en carbohidratos, pero también es muy estricta. Te quita muchas cosas, mucha fruta y mucha cosa. Que yo, como no puedo comer dulce, ¿verdad? Pues tengo ansiedad y necesito. Para mí la fruta es pues como un caramelo natural. Yo no puedo tomar carbohidratos, o sea, no debería de tomar carbohidratos para que no me suba el azúcar. Entonces, si tengo que tomar carbohidratos, pues en vez de comerme un macarrón o lo que sea, prefiero fruta. En vez de los macarrones, la pasta y todo eso, me aporta más la fruta a mí. Porque, pues aparte de las vitaminas y todo eso, pues es el placer de que estás comiendo algo dulce. Entonces, en la dieta cetogénica te quitan un montón de estas cosas, entonces no me va bien. Además, eso de entrar en cetosis o como se diga, eso tampoco me llama mucho la atención. Y normalmente esta gente lo hace para perder peso. Yo perder peso tampoco es lo que pretendo. Entonces, voy a hacer la dieta paleo. Tampoco estoy muy puesta, ¿vale? Pero así lo poquito que he leído por encima es la dieta, pues paleo vendrá de paleolítico, ¿no? O de por ahí. De nuestros ancestros, cuando no existía la comida procesada y entonces solo comían única y exclusivamente la comida que salía de la tierra, de los árboles y todo eso. Pues eso voy a hacer yo ahora. Porque al fin y al cabo yo creo que se puede vivir sin pasta. Digan lo que digan los endocrinos. Yo para ellos voy a seguir comprando estas cosas, obviamente a ellos les gustan los procesados. Porque a mí mucha gente se queja de que, siempre se han quejado en mi canal, de que compraba muchos procesados, ultra procesados, como los nuggets, los San Jacobos y todo eso, vale. Pero ¿y los macarrones qué son? ¿Eso no es procesado? El macarrón sale de un árbol, lo sacas tú de la tierra. El macarrón es un artículo procesado o un producto o un alimento procesado. A lo mejor estoy equivocada, no lo sé, pero creo que voy a dejar todas estas cosas. Me he comprado un arrocito como más ecológico. Y entonces ahora, esta tarde, pasaré la tarde buscando harinas para poder hacerme cositas que he estado viendo, unas pastitas, no en plan dulce, sino en plan tentempié. Porque por las noches estoy teniendo muchas hipoglucemias. Ahora que ya estaba yo tan contenta porque ya tenía esto dominado, ¿verdad? Llevo un mes bastante controlada del azúcar alto, ya no tengo esos picos de 300. Ahora te tienes que preocupar de las dichosas hipoglucemias. Que si te bajas a la insulina, te pones menos, entonces amaneces muy alta y ya estás de puto culo todo el día. Entonces tienes que ponerte lo que te ha dicho el médico. Entonces a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, pues estoy en 30, en 40, unos mareos, unas cosas que te dan con las hipoglucemias.
que son un rollo y claro, te tienes que tomar algo para subirla. Pero claro, yo, tal como me sube a mí de rápido, tengo que tener muchísimo cuidado con lo que como en ese momento para que luego no me pegue un rebote, ¿vale? O sea, si yo me pongo a 30 y estoy mareada, a ver, si estoy muy mareada, que veo que no llego a la cocina, entonces como lo primero que pille por el camino, para no caerme, ¿no? Pero si estoy consciente y tal, estoy bien, pues entonces tengo que pensar, a ver, ¿qué comes? Un yogur, amaneces en 300, una magdalena, una galleta, cualquier cosa de esas, refresco de Coca-Cola que me han dicho la gente que toma, todas esas cosas, por la mañana amanezco en 300, entonces no me va bien. Porque el pico que hace la glucosa de 50 a 300, esos cebollazos son los que no le van bien a mi vista. Entonces me tiene que subir progresivamente. Y no hay nada que me suba tan despacito. Entonces estoy mirando para hacer unas magdalenas así saladas, ¿vale? Que no dulces, saladas. Y necesito pues harina de coco o harina de almendras, o, que la puedo hacer yo, pero que primero voy a ver lo que vale. Espi me dijo que estaban en Amazon, entonces voy a mirar en Amazon lo que valen y si no, pues me pondré a hacerla yo. También quería mirar la mantequilla de cacahuete, ¿mantequilla se dice? Crema de cacahuete, mantequilla de cacahuete. Es como la nocilla, pero en plan sano, ¿vale? Ahora tengo un sofoco. Oh. No lleva chocolate, o sea, no lleva cacao. Es pues de cacahuete puro y pues tiene muchas proteínas y además no engordará, ¿no? Bueno, no sé si engordará, pero tiene proteínas y no tiene azúcar. O sea, no tiene hidratos de carbono más que los propiamente del cacahuete, que son pocos. Pero ella me dijo que Mercadona había traído ahora una que era pues 100% mantequilla de cacahuete, ¿no? Porque las mayorías llevan un montón de azúcar. Pero la del Mercadona yo la estaba mirando por allí y no la he encontrado. En el Lidl luego sí que había una con un tapón azul que es cremosa y otra con un tapón rojo que es con trocitos de cacahuete, ¿vale? Y vale unos 70 me parece. Pero tienen azúcar de caña ambas. Y los hidratos de carbono subían bastante, no sé por qué. Pero llevan aceite de palma también. Y llevaba varias cosas que he dicho yo, uy no, esto de bueno no tiene nada. Pero también, si tú te compras los cacahuetes, también te puedes hacer esa cosa, la crema o la mantequilla esta. O sea que tengo varias cosas aquí en la cabeza para hacer, pero necesito ese tipo de harina y ese tipo de cosas. Perdón, me he metido el carro para... Obviamente no me llevo el carro a comprar porque voy con el coche. Pero pues tengo un jardín, entonces cuando aparcamos ahí en esa parte, para entrar las botellas hasta casa, ¿verdad? Pues me bajo el carro, que también tengo escaleras, entonces me bajo el carro. Y así puedo subir las cosas por el jardín y no tengo que dar toda la vuelta al completo. Y claro, las botellas yo no las meto en bolsas. Yo me llevo mis bolsas, como podéis observar. Porque además en el Mercadona las bolsas son carísimas. ¡Ay, mi marido metió la leche aquí! ¡Pobre carro! Entre lo que mi marido le mete y luego mi padre que lo lleva por la calle y lo va rozando con todas las paredes, este carro me va a durar a mí 2 días. Y eso me gasté 40 pavos en el carro. Esto, 3,48, ¿vale? Las 6 de leche. Semidesnatada, porque está visto que la semidesnatada, la desnatada, la entera, todas tienen el mismo azúcar. O sea, yo ya no bebo leche ni lácteos, porque soy intolerante a la lactosa, digan lo que diga la gente, porque no está diagnosticado por un médico, pero me da lo mismo. Yo tomo lactosa y me pongo mala, para mí soy intolerante a la lactosa, ¿vale? O me siento mal la leche, llámalo como quieras. Pero cuando te tiras un tiempo sin beber leche, ¿vale? Luego lo vuelves a coger y entonces durante los 3 o 4 primeros días parece como que no te sienta mal. Y tú, hostia, qué guay, no puedo tomar, pero que va, al quinto o al sexto ya empieza a sentarte mal. Entonces he dejado, además de que me sube, no sé por qué, pero un yogur a mí me pone en 300. Entonces he dejado los lácteos, pero quería que ellos tomaran menos azúcar. Pero la semidesnatada, digo, la desnatada, la de calcio, la de sin lactosa, todas esas tienen más azúcar. O sea, que yo creo que todas las leches tienen la misma azúcar y son igual de malas, porque ahora, por lo visto, la leche es veneno. Haremos un vídeo sobre la leche. Pero bueno, hay que comprar la semidesnatada. Porque la desnatada es agua, porque es agua, y la entera es demasiado fuerte para la digestión. Entonces la semi tú, ni chicha ni limona, ¿verdad? O esto. Las cervecitas para papi sin alcohol. Estas no sé, la cerveza sin alcohol, ¿cuántos hidratos tiene? Pero yo te digo, es que para cerveza sin alcohol prefiero no beber nada. Yo solo bebo agua. Llevo ya 4,57, tiene lo mismo que un yogur. Yo desde junio que solo bebo agua. Ah, no me he bebido ni un zumo ni nada, agua. Agüita, deja la vista clara. Así he comprado un chisme de estos, lavavajillas, que este pues está bastante bien, este del Mercadona. Y vale 1,99 creo que vale, y van 3 litros. ¿Esto qué es? Así, de los geles estos para el UVC, este es el que más me gusta. El de cerezo, me encanta. Y solo lo tiene el Mercadona. El otro de menta y de pino, ese es más fácil encontrar en otros sitios, o el de spa. Pero el de cerezo yo solo lo he visto aquí. ¡Ay, oh, tropecientas botellas de estas!
Porque por aquí encuentro el tinto de verano sin alcohol. Y no siempre. Tinto de verano en la tienda aquí siempre hay. Ahora, tinto de verano sin alcohol, de vez en cuando. Pero tinto de verano sin alcohol y sin azúcar, eso ya es más difícil. Y aquí en el Mercadona tienen tinto de verano, 0% alcohol, 0% azúcar y encima con limón. O sea, que me he traído, cada vez que voy al Mercadona me traigo tropecientos, porque además está a un eurito. Está muy bien. ¿Y esto qué es? Ah, sí, la lejía con detergente y con limón. A mí para los suelos y para la cocina y todo, nos gusta con limón. Ah, sí, la tontería esta que hay que ponerle ahora a la lavadora, el activador de lavado. Esto vale... La lejía creo que vale 98 y esto vale como unos 69, una cosa así. Y de suavizante he traído este, el concentrado Spa. Creo que es el último que me falta por probar. De todos, yo me quedo... Si fuera para mí sola, me quedo con uno que se llama de rosas, ¿no? Ese me gusta mucho. Pero claro, para todos, aquí hay mucho hombre, entonces como que no pega. Y... Ay, el otro que probé también, que no me acuerdo cuál era. A este de Spa huele bastante bien. Y si no, pues el Nutriv. El Nutriv huele muy bien. Es una especie de como olor a jabón de Marsella, a limpio, a no sé. El Nutriv huele muy bien. Pero de momento, esta semana vamos a probar el Spa. Que no tengo ganas de estar agachándome. Tengo las bolsas ahí. Pañuelitos de estos que valen un euro y van... Normalmente en estos paquetes van 10, en este va 15. O sea que está bien. He traído un poquito de canónigo, que me ha dicho Espi que es relajante. Así que en vez de con la comida, procuraré tomármelo por la noche, con la cena, para ver si así consigo dormir, porque no hay manera de dormir. Y como ahora te da miedo dormir, ¿verdad? Pues por si te da la hipoglucemia, yo me pongo la alarma a las 4 de la mañana. Menos mal que me pongo la alarma, si no, vaya, ya sabes. ¿Verdad? Si yo no me pusiera la alarma, pues por ejemplo ayer que estaba en 40, pues yo no me hubiera... Es que no sé si... Yo es que duermo muy tarde, no consigo dormir, ¿no? Y son las tantas de la mañana. Cuando me viene una hipoglucemia, yo estoy despierta. Pero, ¿y si te viene mientras estás durmiendo, te despiertas? ¿A alguien le ha pasado? ¿O qué pasa? Si tú no te despiertas, ¿qué pasa? No sé, te da como un poco de miedito. Entonces yo me pongo la alarma a las 4 de la mañana, me la tomo y veo si tengo que comer algo o si no. Esto, los colutorios estos que valen un euro y estos no llevan alcohol. ¡Oh! Mi marido cogió la pasta normal. Como van con prisas los maridos, ¿sabes tú cómo son en el supermercado? Venga, 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 venga. Entonces digo, bueno, pues venga, yo te voy diciendo las cosas y me las vas trayendo. Y la compra normal. Bueno, es igual. Por una semana tampoco va a pasar nada. Tallarines, que pues que no sé. Los integrales valen 70 u 80. Así que esto pues debe de valer 40 o 50. Cuchillas para cortar. Para mi papá, de 3 hojas. Ahora se la compro de 3. Antes se la compraba de 2. Ahora se la compro de 3. Un poquito más buena. Y valen 1,95. Ahí me he comprado un queso. Porque... Un queso de estos light. ¿Qué pasa? Uy, mira, tiene dos tapas. ¿Se ve que se han equivocado o qué? Sí, mira, me viene con dos tapas. Qué chachi, por si pierdo una. Oye, la guardaremos. Nunca se sabe, ¿verdad? Es muy fácil perder las tapas. Pues esto vale un euro. Hay de varias clases. Hay pues de queso cheddar, de queso con salmón, de queso con varias cosas. Yo he comprado el light, que digo que menos... Pues menos grasa tendrá o menos cosas de esas de la leche. Entonces quizás me haga menos daño. Pero lo quiero para hacerme... ¿Os acordáis? Tengo un vídeo donde hice el pan de nube, que es un pan que no lleva harina, creo recordar que no lleva harina y que se hace con esto. Ese pan quizás ahora me iría bien, ¿verdad? Entonces voy a probar a hacerlo otra vez. ¡Oh! He encontrado el paquete de anchoas. Este sí que lo tiene, el Mercadona sí que lo tiene, y antiguamente estaba avalado por Casa Tarradellas. Ahora no lo sé. Sí, ¿ves? Es como el que yo compro aquí, de Casa Tarradellas. Es el mejor que hay. Pues el de anchoa. Ah, tú le pones un poquito de esto cuando estás haciendo una tortilla. Le pones una cucharadita de esto. Guay, quedan las tortillas buenísimas. Entonces, como ya era como mucha tortilla, ahí he traído el pimentón, pimentón dulce, espero, sí, pimentón dulce, gel de afeitar para mi papá, porque ahora le gusta en gel, la espuma de afeitar le gusta en gel, porque pues tiene la piel un poco sensible con tanto medicamento. ¿Esto qué es? Un potaco de ketchup, que vale 85, la espuma vale 1,40, creo, está barata, y el pimentón creo que vale como 50 céntimos. Y esto como 85. También he comprado canela, que me queda dos, sí. Que no me gusta, me sigue sin gustar, pero es lo único que puedo ponerle a la manzana y todo eso. 49 céntimos. Y el ajo. El ajo no sé si estaba a 69 o a 67. Sabes que yo consumo mucho ajo. Esto que le compra el niño, el casei, que ahí vale un eurito. Y te van 6. Pañuelitos de estos que van, creo que van como 200 aquí.
y son bastante suavecitos, valen un euro con cinco. Y un dulcito de peras, no, pero las peras son del Lidl y estaban a 1,49. Las galletas, que esta semana no quieren galletas sin azúcar, quieren galletas normales, estas valen 1,22. Las magdalenas, que valen 1 euro. No, los fideos también me los ha pillado normales. Fideos para la fideuá, que también los quería integrar, pero mi marido los ha cogido normales, que pues los, ahora no me acuerdo de los normales cuánto vale. Como últimamente los compro integrales, ahora no me acuerdo. La mayonesa, que vale 1,35. El atún, me he vuelto a comprar atún en tomate, está mucho más bueno. Las ensaladas quedan mucho más ricas con atún en tomate. Pero a ellos no les gusta. Eso vale 1,80. Entonces a ellos les he comprado uno normal de atún claro en aceite de girasol, que vale 3,50 los 6. Al niño les voy a comprar los yogures que le compro en el Bonaria, que llevan la fresa y el melocotón. Pero de momento en el Bonaria en el Mercadona tienen estos, que van 2 y valen 90 céntimos, no está mal. Que es yogur con las bolitas estas de chocolate, que esto le gusta mucho a mi niño. O unas aceitunitas que estaban de oferta en el Lidl a 59 céntimos. Y por las tardes, cuando así no sé qué comer, las aceitunas está muy bien porque no te sube demasiado. No te sube nada. Y el chocolate para papá, ya que estaba en el Lidl, eso vale 59 céntimos. Esto se lo debe haber cogido mi marido, sardinillas picantes, que no tengo ni idea de lo que vale. Ah, levadura, me he quedado sin levadura, no tenían en tarro, así que compré sobrecitos, pero vaya, van unos cuantos. Ay, me he pedido un poquito de alcachofa troceada, que no procesada, solo cortada. 1,59, no, es más cara, 1,95 me parece que vale. Y los San Jacobos para ellos, que valen un euro creo. Y esto para mi marido, que se lo he cogido 0%, que será pues 0%, 0% azúcares y 0% materia grasa. O sea que si un día estoy muy desesperada y quiero tomarme uno, pues me puedo tomar uno de estos, ¿no? A mí me gustan los yogur, pero entre que me suben, uy, hidratos de carbono tienen 6, más que los otros, y es todo azúcar. Tiene 6,9 hidratos de carbono, de los cuales 6,4 es azúcar. Debe ser porque lleva pedacitos de fruta, digo a mi marido, estos estarán más buenos porque llevan pedacitos, te gustarán más, y además pues son de diversas cosas, 2 de piña, 2 de frutos del bosque y 4 de fresa, y vale 1 eurito, está bien. Y zanahorias estaban de oferta, 49 céntimos. Y pollo, he traído pollo, una bandeja para ellos para se ve, una bandeja para ellos para una cena, y una bandeja que me dura a mí, para mí, toda la semana, y comiendo un bistecito todas las semanas, digo todos los días. Y es húmedo todos los días, día sí, día no, porque tengo otras cosas. Esto es estilo andaluz. Hoy no tenían de ese que me gusta a mí del ajillo, así que lo he traído todo andaluz. Está adobado, está muy rico. Y luego esto, longaniza fresca sin tripa, ¿ves? La del Mercadona creo que sí que lleva tripa, no lo sé. Tengo que mirar en el Bonaria porque me acuerdo yo que el año pasado para las barbacoas comprábamos unas que eran con setas. Esas estaban muy buenas. Voy a ver, ahora que como carne así más a menudo, voy a ver si las vuelven a traer. Oye, esto que estaba de oferta hoy, y valía 2,71, pero a mí me ha costado 1,80. Digo, pues mira, para mañana, para la cena, que caduca pasado mañana. Entonces, pues pavo. Chuleta de contramuslo, pavo. Para la cena. Y como verdura nueva, ya te digo, tengo el brócoli y la coliflor esperándome ahí en el congelador. Y esta semana vamos a probar también de la huerta del molino, me parece que pon. La huerta del molino, vamos a probar la calabaza. Yo, mi marido me trajo una calabaza para Halloween, no sé si el año pasado o el otro, y era la primera vez que la cocinaba, no la había probado nunca, y la hice una receta en salado y otra en dulce, y no me gustó ninguna. Pero bueno, a lo mejor así con la comidita y tal, ahora que como más verdura, que estoy como más acostumbrada, ¿verdad? Lo mismo, tiene un pase, no lo sé, buscaré alguna receta que me llame la atención y haremos calabaza. Esta está cortadita y está envasada al vacío y vale barata, no llega al euro, parece que vale como 80 céntimos, o sea que está bien. Voy a probar esta semana cositas nuevas. Haremos recetitas, digo yo, ¿verdad? Porque llevo anunciando que voy a hacer la coliflor una semana, pero es que hago otros vídeos y al final... Pero no tengo nada previsto para mañana, ni tengo previsto salir. Ay, me pica el pie. Ni tengo previsto salir ni nada, o sea que mañana podría hacer una recetita. Así que tengo calabaza, tengo brócoli y tengo coliflor. ¿Qué te parece? Súper sano. Ya está. Creo que no me queda ninguna bolsa para enseñaros ni nada. Esto es lo que me... Ah, sí, me queda una aquí. Patatas fritas, que aprovecho cuando veo el vídeo, que están muy baratas, valen 60 céntimos. Hoy los paquetotes de mi papá. Me gustan mucho las galletitas estas y solo las tienen en el Lidl.
Las que venden en el Mercadona, esa no les gusta. Ah, esto es lo que me he comprado. Esto que lo he visto por allí, que creo que va a ser lo único que yo tome de hidratos de carbono así, procedentes de la pasta, el arroz y todo esto, ¿vale? Las farináceas que le llaman en mi dieta. Esto me ha parecido interesante, son unos sobrecitos que te sirven como guarnición. Entonces tú sabes que la guarnición pues no es un plato de arroz, es un acompañamiento, entonces es poca cantidad. Y como yo tengo que tomar poquita cantidad, pues creo que cada ración de estas las puedo dividir en dos. Y tomaré poquito, pero por lo menos estaré tomando algo. Y es arroz integral con quinoa blanca y roja. Y luego tienen también, esto en el Lidl, tienen también arroz integral con... Hostia, con algo, con bulgur. Bulgur o bulgur, no sé lo que es. Pero eso, lo he mirado y valía 1 euro. Son 8 minutos de cocción. Calienta medio litro de agua hasta que hierva y añade sal a su gusto. Añade la bolsita y dejar con el plástico y todo. La foto pone que lo pongas con el plástico y todo, ¿lo veis? Esta. ¿Cómo voy a meter el plástico? Ah, bueno, claro, si tú luego no te tomas el agua, qué tontería. ¿Ves? Sí, es una cantidad que yo puedo dividir pues en mañana y noche, por ejemplo. Lleva 50% de arroz integral laminado, 45% de quinoa precocida blanca y el 5% de quinoa precocida roja. Tiene 67 de hidratos de carbono, pero de los cuales azúcares es 1,5 y tiene 4 de fibra y 10 de proteína. Pero bueno, ya te digo, eso es a los 100 gramos, o sea que es si te comes 3 bolsitas. Porque es medio paquete de esto. No sé, me ha parecido una muy buena opción, ¿verdad? Yo tengo esto porque, claro, cuando yo hago el arroz o lo que sea, pues yo le pongo otras cosas que yo no puedo, cuando lo hago para ellos, son cosas que yo no puedo comer. Entonces yo creo que si yo hago esta bolsita por la mañana, ¿verdad? Y me tomo la mitad por la mañana y la mitad con la cena. Entonces estoy tomando una ración de hidratos de carbono, ¿verdad? Y así mezclado. Arroz y quinoa. Que la quinoa dicen que es muy buena. No sé, ahora voy a probar con esto. A ver, porque valía 1 euro. Tampoco es que yo lo estuviera buscando. Porque de hecho, ya os digo, voy a dejarlos procesados. Pero, oye, lo he visto 1 euro, digo, vamos a probarlo. Por probar. Por probar algo nuevo. Se llama Facilísimo. Es de Brillante. Brillante es uno de los mejores arroces del mundo. No se pasa nunca. Entonces es muy bueno este arroz. Y vale 1 eurito, lo tienen de oferta a 1 eurito en el Lidl. Me parece una muy buena opción. Y si, pues, comes tú sola, ¿verdad? O la pareja incluso, pues te pones un sobrecito cada uno como guarnición. Lo acompañas con unas verduritas y tal, y oye, te queda un plato sano y rico. Así que me ha parecido una muy buena opción. Lo siento, va a ser el único procesado que tome. Y ya está, y me voy, porque me están empezando a doler todo. Estoy de bajón. Es que cuando pasas toda la noche con el azúcar tan bajito, de verdad, que al día siguiente te levantas como en mis buenos tiempos cuando bebía, pues igual. Con un resacón, un dolor de cabeza, un mareo. Así que me voy a hacer algo de comer, que son las 4 menos cuarto y todavía no he comido. Así que me voy a hacer algo de comer y voy a guardar todo esto. Y luego me pasaré la tarde en Amazon buscando las dichosas cosas esas. O buscando más que en Amazon, que es que no me fío demasiado de Amazon para estas cosas. Para las cosas de comer. Entonces voy a ver si encuentro una tienda que supongo que debe ser en herbolarios. ¿Habrá herbolarios online? O en casas fit, ¿verdad? En tiendas fitness, de estas que, pues la gente que está haciendo fitness, que quiere una vida saludable, yo creo que en esas tiendas, tipo 10 box y esos sitios. Entonces voy a ver qué harina compro, si la harina de... Voy a primero estudiar, voy a mirarme a ver los expertos que dicen cuál es la mejor harina, si la de almendras es, si la de almendras, si la de coco y otra más que hay, de... Uy, ¿de qué era? De amaranto. Pues estas harinas, a ver si cuál es la que menos hidratos de carbono tiene y compraré esta. Entonces entraré en una de esas tiendas fitness porque he visto que se pueden hacer donuts y todo sin azúcar con estas harinas. Así que me llama mucho la atención. Y eso es lo que voy a hacer el resto de la tarde. Y mañana vendremos con una recetita de arroz de coliflor. Haremos arroz de coliflor. Eso. Y ya está. Nos vemos mañana. Os quiero mucho. Bye.